Vídeos de Don Ramón, número 177, primera parte. Vídeo creado y propiedad de Ramón Guarda y Parera, albañil tradicional oficial primera, técnico en la construcción, miembro Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional. Vídeo número 177, primera parte, creado en el año 2016, segunda edición, año 2023. Colección Vídeos de la Construcción, 08328, Alella, Barcelona, Cataluña, España. ¿Cómo construir un tabique de panderete a una cara vista con ladrillo macizo de fabricación manual, colocados con mortero de cemento de fraguado rápido de la marca Marfil, procedente de mina? Primera parte. Paso a paso. Bueno, todos los trabajos antes de empezar hay que saberlos replantear, y aquí como que en el suelo está con pendiente, lo que sí he hecho es una maestra para que esté completamente a nivel, y entonces así arranca el tabique en condiciones. Los ladrillos han estado toda la noche dentro de un recipiente con agua. Es conveniente, insisto, utilizar siempre la obra mojada. Aquí ya se puede ver que está ya la maestra realizada, y en una punta tengo puesto un ladrillo para referencia de la altura que tiene que ir el cordel. Es una referencia, se podría hacer con el metro, pero así con lo que es con la pieza queda más exacto. Y al poner el cordel, como que le falta el grueso del mortero, entonces ya se deja el cordel un poco más alto. La manera de atar la cuerda o el cordel, aquí no se aprecia bien, en próximas imágenes se verá mejor, es se le da una vuelta a lo que hace de rele, que en este caso es el poste o un montante que ya puede haber de un marco, y luego se pisa el que tengo yo en la mano izquierda, lo piso con el de la mano derecha, o sea, el cordel que viene de la otra punta se monta encima del cordel que hay puesto. Bueno, ya se puede ver que ya está el ladrillo puesto, y lo que sí ahora voy a hacer es a mojar la obra. Siempre hay que tenerla mojada cuando se va a trabajar, porque si no está mojada, entonces te encuentras que al ponerle el cemento no fragua, no tiene tiempo de fraguar, se seca. Bien, todo el cemento o todo el mortero que voy a realizar para hacer lo que es el tabique, lo hago con mortero de cemento rápido, que es una proporción de 1:1, o sea, una parte de cemento y una parte de arena. También se podría hacer con mortero solo, hay con el cemento solo, pero así se puede trabajar también bien, y también que se sepa que lo puedes hacer de esta manera. Y aquí ya detallo lo que es la dosificación, y también se puede apreciar que a veces va muy bien ponerle un ladrillo o un pedazo debajo de la artesa, para que así el agua, la aguilla, queda la parte de abajo. Y ya siempre que quieras puedes coger de aquella agua. De momento no se te mezcla con la que tienes amasada, porque entonces quedaría demasiado líquida. Se puede apreciar en el sistema de la llarde, del ladrillo. Y como que es de cara vista, hay que tener mucho que mantiene. También tenéis que fijaros que para cuando lo llardo el mahón, al ponerlo, o el ladrillo, al ponerlo encima, en la misma línea donde va colocado, lo pongo de canto y de golpe ya lo pongo derecho en la misma altura, y también le doy un golpe. Aquí se ha visto que lo he hecho directamente, pero cuando lo tengo que dar la vuelta ya se apreciará en las próximas imágenes. Ahora podéis ver que estoy ya también, al poner el ladrillo, lo recojo bien, le paso la paleta
de canto para que la junta quede bien apretada, y si hay algún agujero es importante irlo ya llevando aparejo, o sea, ya llevándolo terminado, porque entonces cuando lo limpio, si le tengo que añadir el cemento, es tierno y no se limpia bien. También hay que ir con mucho cuidado, es al coger el ladrillo del montón, siempre mirar que no tenga algún escantillo grande, porque entonces ya se guarda para piezas o para un rincón, siempre cuando es ladrillo de cara a vista. Hay que tener esa serie de precauciones. Si no fuese así, si fuese un tabique normal o corriente, entonces ya no hay que mirar tanto, y tampoco ya no pondría el cordel de una hilera, por lo menos le pondría de dos hileras para llevar ya todo un buen tramo, hasta de tres, pero en fin, no hablo ahora yo de cantidades, pero sí hay que tener esa precaución. Aquí hay tres imágenes, que es la manera de poner la gafa o la garra del marco disimulada por la parte que se queda el ladrillo visto. Ahí se puede apreciar muy bien de qué es lo grueso que se deja, porque así de la cara exterior, la cara vista, no se ve el agujero de la gafa del marco. Tirita esa finita que hay delante, no, la que es en la cara vista, no se aprecia. Y queda a la parte, digamos, la parte fea, que es la parte posterior, que incluso los ladrillos son más rústicos, que son para que la cara aquella es para revestir. Cuando es un ladrillo visto, tanto si es pared de 15 como si es el mahón, hay que ponerlos de hilera por hilera y siguiendo la cuerda. Si en un sitio te queda honda, en el próximo se puede rectificar, pero ya mejor que si te queda honda, ya le añades un poco más de cemento abajo y que se quede a la altura del cordel. Toda es la misma técnica, irlo colocando el ladrillo, dándole los golpes, tanto por arriba como por lado, eso ya depende de cómo se pone lo que es la pieza. Luego, si en la artesa el cemento se queda muy líquido, lo que se le puede añadir, pues otra proporción en partes iguales de arena y de cemento rápido. Y luego, si que es también importante, es que el cemento que sobresalga de lo que es la junta, porque así ya demuestra que queda toda la junta llena, y al apretarlo es cuando queda bien agarrado, dándole siempre con el golpe de paleta. Si al añadir el ladrillo te falta un poco para que quede todo empastado, lo que hay que hacer es añadir el cemento, porque si no se queda, la junta se queda vacía. Siempre irlo recogiendo el cemento, tanto por delante como por detrás. Hay que fijaros también en el sistema de coger el cemento de la artesa, que encima el tabique no quede en grumos, porque a veces al momento de amasar, si vas a amasar, ya al que te ha sobresalido de la junta, a la parte de donde tengo que poner el otro ladrillo, entonces si está dura, cuando lo tienes ya empastado, cuando lo vas a poner, lo tienes que tener en cuenta, por lo menos si no lo has sacado, sacarlo, porque entonces ya te quedaría más grueso de lo normal. Como estoy haciendo, como habéis podido ver, con la paleta, pues ir tirando hacia atrás. Y al mismo poner la paleta, como la estoy pasando ahora, es como ya se nota si el ladrillo sale más el de abajo que el de arriba. Cuando ponéis el ladrillo de así de cara a vista, entonces la alineación, o sea, el entraguarde que decimos en algunas zonas, hay que dejarla, no hay que dejarle casi nada, porque entonces en el marco ya no tiene que ir enyesado. Si es un marco, ya representa que tiene que ir a lis, o sea, en la misma tirada de lo que es la madera,
como se puede ver aquí. Si fuese para ir revestido, hay que dejarle pues, entre 8 milímetros así, que esto lo decimos de entraguarde, o sea que es la separación del cordel con la alineación de la pared. Aquí se puede ver que no le he añadido lo que faltaba, como he dicho antes, y se queda una junta un poco vacía, que eso hay que tenerlo con cuenta, o sea, llenarlo antes de que se termine el trabajo. Así, primero se enlarda la cabeza pequeña y a continuación la grande. Y veréis que lo pongo como si fuese la junta para arriba y luego cuando está ahí allí lo tumbo, como ya se ha podido ver una parte. Y también como si con el ladrillo que tienes en la mano tiras para adelante y para atrás, pues entonces ya es cuando también queda bien asentado si es que lo requiere. Ahora estoy comprobando porque me parecía de que quizá no pasaría o cabe menos grueso. Porque siempre, si en una hilera no te ha podido quedar bien plana, entonces lo que hay que hacer es intentar solucionarlo en la siguiente. O sea, regularizar un poco, se le pone menos cemento. Así moviéndolo para adelante y para atrás y es como se sienta. Y si no se ha sentado bien, o sea, que quede más alto de que ocurre, lo que hay que hacer es picar con la paleta, pero no en el mismo canto de la cara vista, porque se podría espuntillar o escantillar. Es muy distinto cuando es un ladrillo de cara vista o cuando es para revestir. Por eso ahora estoy más entretenido, es mirar de que quede bien alto, porque si ahora ya a las primeras hileras ya me tuerzo, entonces ya cuando llegue arriba pues ya tendría más problemas en solucionarlo. Aquí se ve más que cuando la entrada es un poco inclinado y luego ya cuando está encima del tabique ya lo levanto, porque si se me desprendiera el cemento de la junta o del canto del ladrillo, entonces ya quedaría abajo. Bueno, aquí ya tengo yo las cuatro hileras pasadas. Ahí donde se puede apreciar el entraguarde, o sea, lo que es la alineación entre el ladrillo y la cuerda, decimos algunas zonas de la comarca que se dice el entraguarde. He podido comprobar con otros compañeros que algunos dicen la alineación. Y es aquí, es cuando tiene que ir revestido, es cuando hay que dejar bien unos 8 milímetros de la pared al cordeo. Y también es cuando se puede hacer, que lo he dicho varias veces, si hay una separación, se puede mirar y entre el cordel y la pared, se puede apreciar de que se ve toda la pared recta. Si tú pones el cordel arriba y no ves abajo, es que la pared está torcida. Si no ves abajo, entre la pared y el cordel. Si no hubiese puesto la maestra, ahí la maestra, la zona que está nivelada, entonces hubiese tenido que poner un cordel abajo. Todo este amasado que estoy realizando, le tengo que poner agua, que ya también lo he dicho al principio, que lleva un producto, que es un ácido, que retrasa el fraguado y no le perjudica para nada. Y entonces te da más tiempo para trabajar cómodamente. Incluso cuando es un doblado, cuando es cosas que necesitas tener más tiempo, pues es cuando se le pone este material. Y en pleno verano te encuentras de que va muy rápido, que va muy bien para algunos trabajos, y entonces interesa es que no, ya no ponerle es el retardante.
Ahí, como se puede ver, le faltaba un poco de cemento y lo estoy añadiendo. Cuando es un tabique así para quedar visto, entonces ya hay que, se va más lento porque se tiene que tener mucho cuidado y porque, claro, no hay ningún material que lo tape después. Si lo encalan con cal, también se ve todos los defectos de la junta. Entonces esos defectos hay que mirar ya que no estén en principio. También fijaros que dejo el ladrillo encima de lo que es el tabique que está arreciado, entonces cambio la mano izquierda, ya la cojo por donde se puede apreciar ahora, porque así lo aguanto y me puedo ver bien si se mueve o no. También ir recogiendo el cemento que sobresale por otro lado, porque entonces al fraguar cuesta mucho más. Entonces ya es mejor ya irlo recogiendo. Sí que después hay que repasarlo un poco, pero ya no es lo mismo de quitar unas rebabas de más magnitud. También hay que tener mucha precaución porque como que el ladrillo pesa mucho, si el cemento o el mortero es muy líquido, entonces se puede hundir más que la cuerda y es lo que hace que no vayas bien. Aquí parece que no haya entreguarde entre el ladrillo y el cordel y es por el enfoque de la máquina. Pero eso hay que dejarle siempre un entreguarde. Cuando es así, es cuestión de un par de milímetros nada más. Cuando es para revestir, como he dicho antes, unos 8 milímetros, para que es lo grueso del mortero que se tiene que añadir. Fin de la primera parte.